Es lamentable que se le haya escapado la situación al gobierno nacional y que los bolivianos estemos hoy enfrentándonos entre bolivianos, pero el transporte con la población se están peleando por la suba que ha existido en los repuestos, en la canasta alimentaria. Estamos llegando a un punto donde el sector transporte y los vecinos, los tarijeños, nos estamos enfrentando y eso es totalmente negativo. No tenemos que enfrentarnos entre tarijeños, todos tenemos la necesidad de poder transportarnos en algún lugar, la necesidad de poder comprar nuestros víveres. Sabemos que todo está subiendo. Lamentamos que el tema del descontrol de la suba de dólares, de la suba de la canasta alimentaria, haya provocado que Tarija entre, y no solo Tarija, todo Bolivia, a una crisis que haga que nos enfrentemos entre tarijeños. Es lamentable que se le haya escapado la situación al gobierno nacional y que los bolivianos estemos hoy enfrentándonos entre bolivianos para poder conseguir poder comprar la canasta alimentaria. Y es un claro ejemplo, el transporte con la población se están peleando por la suba que ha existido en los repuestos, en la canasta alimentaria. Esperemos de que nuevamente se vuelvan a reunir y veamos de sacar soluciones que sean beneficiosas tanto para el sector transporte como para la población. Al sector transporte y a los vecinos les pido por favor que volvamos a tener, esta vez queremos participar en la reunión, no nos ha llegado ninguna invitación como concejal municipal, pero aunque no nos invite vamos a estar en la próxima vez y vamos a buscar de que exista un consenso para ambos sectores. Ahora el transporte advierte con desplegar sus unidades. Yo creo que no podemos y no debemos tomar medidas extremas. No debemos tomar ese tipo de medidas de que yo me replego o que si no suben yo no subo el transporte. Yo creo que debemos pensar y tener empatía entre todos, volvernos a sentar las veces que sean necesarios para poder trabajar. No es culpa de los tarijeños, no es culpa de los bolivianos. Lamentablemente el mal manejo nacional nos ha afectado a todos. ¿Usted va a convocar a una reunión? Hemos convocado al transporte una reunión. Lamentamos que no hayan asistido. Tampoco nos han estado invitando a la última reunión que han tenido. Pero vamos a ver de cómo vamos a participar, trabajando y pensando en que ambos sectores sean beneficiados. No queremos que lleguen a la confrontación, no queremos que nos enfrentemos entre tarijeños, ¿no? Buscamos que tengamos una salida alternativa, pero no lleguemos a enfrentarnos. Yo sé que la crisis nos está afectando a todos, pero no tenemos que llegar a ese punto.